Mm-hmm. <laughs> Me gusta la usar A ver si ya comes más, Nicole. Come bien. Va. Comenzamos con un minuto de meditación. Hacemos el Sutra del Corazón, página 76, 7.6. Me postro ante la triple joya área, ha sido una vez. El estaba en la montaña llamado Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra, Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, Deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoka Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bajabán emergió de la concentración y alabó al área Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que esto se estima, que desaparezca, que se apacigüe. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica,

Aka samara dara samara yape. Tayata om gate gate para gate para sam gate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin soha Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <laughs> Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que desea alcanzar el estado, crear las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Pues ya estamos al casi al final de año. Oh.

Vale, hoy es el último día que tenemos enseñanzas, pero no de los martes, pero no el último martes, porque el próximo martes lo que el centro tiene organizado es una actividad especial, porque el próximo martes cae un día muy auspicioso, es el día de, el día de la Amazon Capa, le llamamos así, es el día en el cual celebramos al la Amazon Capa y... Y um, lo que se va a hacer aquí en el centro es un ofrecimiento de show, vamos a hacer una práctica de show. Así que lo dejo claro porque no vayan a irse con la idea que como es, que es el último martes de enseñanzas, luego no se enteren de que el próximo martes vaya actividad. Y, y entonces, lo, para dejarlo claro, el próximo martes tenemos el, la celebración de la Amazon capa. Y es una oportunidad para que cada uno de nosotros acumule méritos y por eso os invito a um, traer velas porque hacemos muchos ofrecimientos de luz, así que si queréis traer velas o también podéis traer eh, soques es decir, comida, galletas, humo, lo que lo que queráis para ofrecer. Mm -hmm. Mm -hmm.

Para acumular méritos, es, eh, la acumulación de méritos depende únicamente de cada uno de nosotros. Mm -hmm. Mm -hmm. Hace un momento que se la decía, el año está por finalizar, al igual que el programa de actividades, todavía nos falta un, uh, un curso de fin de semana, pero ya estamos prácticamente cerrando el año. Mm. ¿Eso mm. qué significa? Mm. Pues significa que ese año tan famoso del que tanto se hablaba, 2015, mm. ya está por comenzar. Mm. nāngbē chū kē lē nāndrā, mā lē nāndrā, o dā chī kia wā chī mā sīngatīla yī chī yō nāndrā, mē nāndrā, cāngma chī dhō kōngkē chādhiyā rēs, rē rōyā tēla nyē rindu kō yā

Tegurabashi kiriis, susuku chaamayinbaa taa longyanbaa kazaikiyayi na oti dhubu dhangi kiriis. Tashi azaa longyanbaa di kaa nyungyung siya, chaasambu di kaa maa maa siya de, taa nanzu kyaa shinbu shivji kiriis. Taa misingi di samlaa taa laga siya na bayi lap shinbu taa, pindo shinbu kiriis. Otin rezi Pues significa el hecho de que ese 2015 esté cada vez más cerca, significa que tanto aquellos que creen en el budismo como aquellos que no creen en el budismo, al igual que aquellos que creen que existe una vida después de esta, como los que no creen que exista una vida después de esta, da igual cuáles sean nuestras creencias, va a llegar un momento en que dejaremos este cuerpo, nos vamos a ir, vamos a dejar esta vida. Y eso es igual para todos, independientemente de nuestras creencias o no todos tenemos que dejar esta vida y más vale para nuestro propio bien que empecemos a pensar en ello para empezar a prepararnos para cuando llegue ese momento en que tengamos que dejar esta vida porque así como cuando nos vamos de vacaciones a veces por cinco o seis días o un mes dos meses cuando nos vamos de vacaciones, hacemos muchos preparativos con tiempo de antelación. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a comer? Si le dedicamos tiempo, le dedicamos, le dedicamos mucho pensamiento a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Y si tenemos dinero, pues a dónde vamos a ir. O, a, o, o en ese lugar a donde vamos a ir si tenemos algún conocido con el que podamos recurrir o dormir o demás, es decir le dedicamos tiempo en nuestra vida para prepararnos para ese viaje cuando ese viaje no, no es realmente nada comparando al viaje que vamos a hacer cuando dejemos esta vida porque eso es seguro, que nos vamos a ir y más es mejor para nosotros que nos vayamos preparando, nos vayamos organizando, vayamos pensando cuando llegue ese momento en que tengamos que dejar esta vida. Para que cuando llegue ese momento nos vayamos mejor. Así como nos preparamos y, y si tenemos dinero hacemos las compras necesarias pues para tener lo suficiente para ese viaje. De igual manera, ese viaje que vamos a dar después de esta vida depende de, de lo que hagamos con esta vida. Es decir, las acciones virtuosas que hayamos hecho durante esta vida son lo único que nos va a favorecer, lo único que nos va a ayudar. Y las acciones negativas que hayamos realizado durante esta vida va a ser lo que nos va a perjudicar. Así que tomando eso en cuenta, empezamos a prepararnos para ese momento. ¿Cómo nos preparamos? Pues asegurándonos de que nuestras acciones, lo más que podamos, sean acciones virtuosas. Y las acciones, lo más que podamos negativas cada vez irlas dejando atrás olvidan dejando de cometer acciones negativas porque es únicamente ahora con esta vida humana cuando tenemos la única oportunidad para empezar a prepararnos para eso que va a venir después de esta vida porque el humano con su inteligencia puede razonarlo y puede darse cuenta y empezar a dirigir su vida para cuando llegue ese momento porque seres como los los seres que están en los reinos de los dioses no pueden hacerlo, no pueden plantearse ni prepararse. Al igual que los seres que están viviendo en reinos inferiores, ellos tampoco tienen la oportunidad ni la capacidad para plantearse y replantearse aquello que va a venir cuando llegue el momento de su muerte, solamente como humanos. Por eso tenemos una maravillosa oportunidad y una maravillosa capacidad para poder a prepararnos para ese que está por venir. Por eso estamos aquí y la importancia de juntarnos para empezar a hacer esos preparativos, asegurarnos, porque si estamos aquí es con el objetivo de ser mejores, ser mejores personas, y eso es lo que nos va a ayudar para cuando llegue ese momento que tengamos que partir.

y bueno pues um, antes de continuar porque yo había olvidado recordárselo al ama vamos a, a pedir por unas personas que están, están enfermas uno es el, un chico que se llama Juan Juan no sé qué Juan Silva pequeño no está Ah, Tatronzo. Y la y la Sí. Y también pedimos por Carlos um, Refugio, ¿sí se llamaba así? Sí. No, renuncia, a Cueva, renuncia. Sí. perdón, Carlos Renuncia a Cueva, que que, que está está, está en, en el periodo terminal de la enfermedad entonces, pues, pedimos por estas dos personas. Que, y así como ahora, y así como ahora estamos pensando en aquellos, en aquellos que han muerto, que han fallecido, o aquellos que están a punto de fallecer, pues, um, pues vamos a recitar unos mantras del buda de la medicina, pidiendo por, por estas personas, para aquellos que han fallecido, pues, para que puedan encontrar un buen renacimiento y aquellos que están muy cerca a la muerte pues para que esa, ese periodo lo pasen sin sin temor alguno y puedan también tener un buen renacimiento. Mansón la gomera. no be cancé be cancé ma be cancé be cancé raza sam ngadsuha -so. daya ta o be cancé be cancé ma be cancé be cancé raza sam ngadsuha タヤアダオベカンセベカンセマハベカンセベカンセラブエムガンセハタヤーオベカンセベカンセマハベカンセ साम गोहम तया ते कंसे में कंसे महा कंसे बेकसे रा गोहम तया कंसे में कंसे मा

Yeah.

samki chenji mayawaji yagwa chungna, dogwa chungna kake chenji tagi mungi miziyawarwa tabi na jitengi kazi xe na su suki nyen nyen zayla dogwa chungna, jikba yagwa chungna, jikba tabi tsuyo dangi ra xe waa tinday ma chi si chik to zi chungbu chi si Um, hace un momento estábamos hablando de pues, darnos cuenta de que en algún momento nos vamos a tener que ir y dejar esta, esta vida. Y algunos pueden pensar ya de por sí los problemas que tengo, las angustias que tengo, y encima me está hablando de estos temas, es para angustiarme más, me quiere poner peor de ya como estoy. No lo piensen así, porque eso es un error es para que nosotros nos pongamos a pensar de es muy sencillo para empezar todos nos vamos a ir eso por un lado por otro lado todos queremos estar bien deseamos ser felices no queremos sufrir no queremos pasarla mal y eso creo que todos lo entendemos queremos ser felices no queremos sufrir precisamente porque queremos ser felices, porque deseamos ser felices, debemos de plantearnos, bueno, ¿qué origina la felicidad? Porque quiero ser feliz, porque realmente deseo encontrarme con la felicidad, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrarla, para que, para ir construyendo esa felicidad en el futuro? ¿Qué causas? ¿Qué acciones? ¿Qué es lo que debo yo hacer para crear esa felicidad? para encontrarme con esa felicidad. Y si no quieres sufrir, pues también preguntarte de dónde proviene el sufrimiento, qué lo origina, cuál es su causa. Porque entre más claro sepas el origen del sufrimiento, la causa del sufrimiento, pues entonces más claro tienes lo que no debes hacer, lo que no tienes que crear para no seguir creando sufrimiento para no seguir generándote sufrimiento. Es algo tan simple como eso. Si quieres ser feliz, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser feliz? Si no quieres sufrir, qué es lo que tener claro qué es lo de dónde proviene ese sufrimiento para no hacerlo. Es simplemente lo que hay que hacer, lo que hay que evitar si queremos ser realmente felices y si realmente queremos dejar de sufrir. Porque solo quedarnos en blanco Decir no quiero pensar en nada, no me quiero olvidar de todo, ni de lo bueno ni de lo malo, no quiero pensar en nada. Y a veces en nuestra sociedad nos encontramos con personas que no, no quieren plantearse nada, no quieren, lo niegan todo, se, se quieren olvidar de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Pero en vez de. De no involucrarnos, de quedarnos como imparciales, no quiero saber nada, no, no, qui no quiero, me quiero olvidar de todo, no quiero pensar en eso, ni en lo bueno ni en lo malo, no quiero pensar en nada. Sabemos que ese tipo de personas luego están como negando una realidad. Y, y claro, al no estar pensándolo, al no estar abiertos a ello, pues entonces tampoco están haciendo aquello que les va a ayudar, aquello que les va a beneficiar y dejando atrás aquello que les va a perjudicar nosotros como tenemos que ser más listos, más inteligentes y empezar a investigar qué es lo que me ayuda, qué es lo que me perjudica, porque entonces entre más lo sepamos, más claro lo tenemos, pues ya tenemos también claridad de por dónde y cómo tengo que dirigir mi vida para ser feliz. Sí, Yini nyokra khatsa zindu, kange khatsa zindu usi, pari shibuji dhukwa usi, yini maa ki kange, penjao ki kange, dhaka mani, oda tika kanga nukti chi chaha, maa kange ta maa rukta, namshiya ta tonsuni, nga chaha maimba shaibaya, yini draibuti tusu maimba resi, ta

En diferentes partes del mundo lo vemos, los problemas que hay, muchísimos problemas, muchísimas dificultades, problemas desde conflicto, conflictos bélicos, problemas económicos, incluso eh, epidemias o desastres naturales. Todas estas problemáticas a las que se enfrentan es producto de acciones erróneas. Cuando alguien, se, cuando alguien tiene una conducta errónea, es eso es lo que madura, problemas, dificultades de todo tipo. Por ejemplo, y también cuando no hemos cultivado virtud, como por ejemplo el que estemos viviendo problemas económicos, es porque en el pasado, en las vidas pasadas, no fui generoso, no practiqué la generosidad. Cuando la generosidad es un acto que hace felices a otros y también a ti mismo, porque al final cuando uno es generoso está creando más riqueza, está creando más prosperidad como resultado de la generosidad. Entonces, por el hecho de no haber creado acciones buenas, por eso nos encontramos con problemas. Cuando lo tenemos claro, entonces tomamos la determinación de cada uno, eso es trabajo personal, cada uno tiene que dirigir su vida hacia acciones buenas, una conducta buena. Y cada vez que podamos en nuestra vida tratar de ir desarrollando esa conducta buena en nuestras vidas, porque es la que va a traer bienestar. Chil kange yungu yuwa rizh, in thei 심지 khar rizh, Chil kange yuwa. Ti chay laa, tsimjii, chidungi lehag, chaha maayi yubh chibu, chidungi lehag dhubu mei, Chil kange yuwa shungu rizh. Gerizh su su laa, kange yuwa tā kāngāya māyōyā tā chukbarayā tā 거리 수도 sāmne, wā 강가 kāngā gyūjīn tō yabirā sī, gyū tā ndrāgu lī tō sā, gyū, gyū, gyū tā ndrāgu nilā yī jī shay nā, tōg sī, tā wā tā tōg wā sī, tōg sī kiay shay dhō, kua tindrā sūgatū, tā dhāmbarayā sī

Personal. A nivel general, porque también hay unas acciones que se realizan en conjunto, en colectivo, y luego eso trae sus resultados colectivos. Al igual que hay problemas que vivimos de manera individual, porque es resultado de, de acciones individuales que hacemos. El caso es que tanto las dificultades generales como personales son resultados de acciones, de acciones incorrectas. Todos los problemas, al igual que la pobreza, es por acciones incorrectas. Y si uno no quiere tener problemas y si uno quiere tener riqueza, entonces tiene que crear las causas para encontrarse con ello. Porque tanto la riqueza como la felicidad, el bienestar, dependen de causas y esas causas únicamente las realiza uno por eso cuando nos damos cuenta de lo que todo lo que estamos viviendo es consecuencia de acciones que uno mismo realiza es empezar a observar la ley de causa y efecto y a la mejor hora que Gisela lo explica y lo habla, a lo mejor nosotros pensamos, sí, tiene razón, tiene sentido, sí, suena bien, a lo mejor tiene razón. Pero, y en el momento decimos, sí, 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 pero luego saliendo de aquí, si no lo pensamos, no lo analizamos por nuestra cuenta, le damos vueltas, entonces no va a haber esa transformación en nosotros, porque tenemos que pensarlo. Entre más lo pensamos, más lo analizamos, más lo ponemos con nuestras palabras, más nuestro lo hacemos esta idea. Y entre esta idea la hacemos nuestra, entonces actuamos conforme a estos principios. Y entonces es ahí cuando realmente nos estamos beneficiando. Porque si solo nos quedamos con escucharlo y decir, sí, algo suena bien, tiene razón, suena bonito, tiene razón. No pasa de ahí, no pasa de dejar una huella, de haber escuchado estos consejos. Es en el único momento en el cual surge un beneficio, es cuando nosotros les damos vueltas, lo pensamos, lo pensamos y se integra en, nuestro, en nosotros de tal manera que empezamos a guiar nuestra vida conforme a estos principios. Y ahí es cuando el real beneficio se encuentra. Mm -hmm. huh? Porque antes que nada necesitamos conocerlo. Necesitamos escucharlo de alguien. Que alguien nos lo explique. Primero para que así ya podamos trabajar con eso que se nos ha explicado. Porque si lo hacemos sin recibir, sin tener una fuente que nos explique esos principios, no logramos dominar nuestra mente, porque la mente se dice es como un elef elefante enloquecido y no hay nada que lo pare. <laughs>

Tonsu kandret shungdu yudhi. Tantar sotsu uzu yosu nana yungaar kandret shungdu. Ta ngu ngemaa tiga kalyak yamnaa jiga dhan chukbu danaa tindrachila maagiga zaji reyshaa. Ta ngaa raang sapsa maagiga tindrachila kiyanaa dhiksa maharisi samni. Mu lungbaari kanyi manggu nyongso yawarwaa dhiksa maharisi samni. Wa tog sita 아니 주문이 검전도 등록을 봤어. 어? 자, 주문했어요. 주문 망고차 지금 결 결제서도 갔어. 나뭐 대자주 리유 만 대자주를 맞게 해야 돼. 아, 예마이. 네, 소소죠. 아마들이 지부주 선무산 다 야보도스. 다 마온 발 내출렉 말레스. 치말레스 쥐고스. 되는 거죠 말해서. 더 상담하는 야보도스. 응? 내 estamos recibir Por ejemplo, eh, eh, explicaciones, esos consejos. Pero mm, antes, bueno, y nos, en los textos como los sutras, en el Kangyur, en el Tengyur, nos hablan de los diferentes reinos de existencia y de las experiencias, de las vivencias que tienen en estos reinos. Y cuando hablan de los reinos inferiores, el reino de los infiernos, el de los espíritus hambrientos, el de los animales. En estos diferentes textos nos describen los sufrimientos que están padeciendo estos diferentes seres en estos diferentes reinos. Y es para que, para que nuestra mente empiece a darse cuenta de que, ah, oh, pues... No he nacido en un lugar desafortunado como eso, pues porque algo, algo bueno de haber hecho en mi vida. En mis vidas anteriores seguramente me esforcé mucho, practiqué virtud, acumulé muchos méritos y por eso ahora no estoy en esos reinos desafortunados ni estoy viviendo esas experiencias tan terribles que viven estos seres en estos reinos. Y, pero la verdad es que en la actualidad no hace falta hablar mucho acerca de los infiernos, de los espíritus hambrientos. Nada más hay que poner la tele y, darnos, y ver el telediario y, y, y vemos lo que está sucediendo en el mundo. Y, y lo vemos con nuestros ojos, de cómo hay seres que están en situaciones muy, muy difíciles, padeciendo mucho, con mucho sufrimiento, y, 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 y lo vemos. Y también preguntarnos, yo no estoy ahí, yo no estoy viviendo esas situaciones. ¿Por qué no estoy yo viviendo situaciones tan tremendas como otros seres están viviendo? Pues porque algo bueno he de haber hecho en mis vidas pasadas, algo muy bueno he de haber hecho. Acumulé mucha virtud, muchos méritos, me esforcé mucho, obviamente me esforcé mucho para hacer cosas buenas en mis vidas pasadas y por eso ahora afortunadamente tengo estoy en un país donde... Porque cuando tú ves las noticias y ves otros países y ves la violencia que tienen, los desastres que tienen, y dices, bueno, afortunadamente no estoy ahí, dentro de lo que cabe estoy en un buen lugar, estoy más a salvo, estoy viviendo en mejores condiciones. Es, y eso nos ayuda para, para darnos cuenta de que si ahora no estoy viviendo esas situaciones en, o en esos lugares, es porque yo en, mi, en, el, en mis vidas pasadas... Algo muy bueno he de haber hecho. Me esforcé muchísimo, cultivé mucha virtud y ahora estoy viviendo esta vida con estas condiciones tan, tan favorables comparadas con las que viven otros. Así que en este sentido no hace falta mirar mucho los textos ni las descripciones de los sufrimientos que están viviendo otros seres. Porque nada más basta poner el telediario o ver la tele o ver los documentales también de los animales de cómo... Como también ellos están padeciendo, como un, hay un, un animal y luego otro animal más grande que ese se lo come y luego el más grande que ese se lo come, se comen unos a otros y están viviendo en constante alerta porque se los puede comer un animal u otro. Están viviendo también um, eh, con mucha incertidumbre. Y yo, afortunadamente, tampoco he renacido como en esas circunstancias. Así que es para valorar lo que tenemos ahora ver como si no estoy en esas condiciones en esa vida o en esos países o viviendo esos tormentos es porque algo, algo muy bueno hice en mi vida anterior así que ahora ahora tengo que ser muy cuidadoso muy cuidadoso de mis acciones para que la siguiente sea una mejor un mejor renacimiento una mejor vida y no me vaya yo a renacer en lugares o países donde están viviendo situaciones Tormentosas. Nye, tiranzu kaxay kivu yu kivu maa riz, yaa kivu mime kani yaan kion nime gyagume taas. Kare se na, ta sapsa chivu riz, sapsa chiyaa ki kien riz, oda tene tene yaar, tanzu tena tene riz. ki pendo yungu riz, demda mime samda Uh -huh. <coughs> y, si, y si estamos hablando de estos temas No es para mm, Para preocuparlos más Porque algunos van a decir Ya tengo mis preocupaciones Para que encima me ponga más preocupaciones Para que la viva peor No, no es para Para estar peor Sino para ser más cuidadosos Estar más atentos de lo que hacemos. Porque cuando observamos las vidas que otros seres llevan y las grandes dificultades y las vidas tan desafortunadas que otros están viviendo, es para pensar y cuestionarnos por qué hay seres que viven así, por qué hay seres que les toca esas vidas. Porque hay seres que tienen que tener esos tormentos. ¿Por qué yo no? Y es para plantearnos cosas, para cuestionarnos, para pensar y ver. Es, hay algo que se ha hecho que lleva a que unos estén viviendo en situaciones tan horribles y que otros estén en situaciones afortunadas. Y el hecho de pensarlo, de verlo, es para que yo sea también cuidadoso a la hora de actuar. Chulo. Mm -hmm. well, lo que les digo es que cuando nos toque ya irnos de vacaciones definitivas, y si queremos que ese lugar de vacaciones definitivas sea agradable, sea lo que deseamos, algo bueno, bonito. Pues más vale que desde ahora nos empecemos a preparar hmm. para que así sea. Hay algunos a lo mejor piensan, bueno, pues mientras esta vida esté bien, a disfrutar esta vida, lo que a, lo que esta vida me traiga, o oh, tengo que vivir la vida y eso significa solo disfrutarla. La vida que venga, naceré en otro país, en otras condiciones, pues muy bien, que venga lo que, lo que venga, y ya está. Ahora solo disfrutar. Si sois tan valientes, pues disfrutar. Pero si, si no... Hay que pensar, hay que pensar, analizar y darnos cuenta por nosotros mismos cómo cada acción trae un resultado. Y el resultado depende del tipo de acción. Y entre más lo pensemos, más lo reflexionemos, pues más podemos dirigir nuestra vida conforme a ese principio de causa y resultado. Mm -hmm. Porque si solamente, si solamente queremos ver esta sola vida, no hay nadie, nadie que se escape de problemas. Todos tenemos problemas. Ahora, sí que hay una diferencia en los problemas. Algunos están viviendo problemas más gordos y otros más ligeros. Y lo que nos dice el budismo para que también nos ayude a generar tolerancia ante esas dificultades que se nos presentan es darnos cuenta que mientras estemos en el samsara, Seguimos expuestos a vivir problemas, a pasarla mal. Hay tanto lo bueno como lo malo, pero siempre mm -hmm. estamos expuestos a experimentar problemas y esa es la naturaleza del samsara. Mm -hmm. Entonces, cuando nosotros pensamos en el samsara y pensamos cómo el samsara esa es su naturaleza, el, el, el experimentar dificultades cómo nos puede ayudar mm. en qué sentido nos puede ayudar? pues, mm. Pues Por, porque cuando nos damos cuenta de que es resultado de causas, cuando nosotros estamos realmente con total certeza de que hay una causa y hay un resultado, entonces las dificultades es consecuencia de algo. Y como sabemos que es resultado de nuestras acciones, como que se alejan de este, si nuestro pensamiento no se obsesiona con ello. Pongamos un ejemplo. Si una persona está en... total pobreza. Pobreza en la cual ni siquiera sabe si el día de hoy va a tener para comer o no. Tati de on semra che semra che no. Ini pesha man ju du ges. Ji benjo pingu du ges ta nga le du ma du ta ka ke pin do yo ma res. jo bu che chane ge nga ji de ge dā sīmrē chīni 막 ngā gyū mā sāvā, nirabu yō ngā yō mā rā sī. Tē sōn sā, dā chī shēng, lō kī, tōngshēng lē mā chī ngā jā nē. Dā dē tīndrē kāngiñ yā sūsū sūyab rā sī na, dā sīmrē chī chūng rūg rā sī,

¿Realmente creéis que entre más angustia, más se preocupe, más dinero va a conseguir? ¿Su pobreza se va a solucionar? ¿Va a mejorar su economía? ¿Entre más se preocupa, más se preocupa, más dinero va a tener? Por supuesto que no. Al contrario, entre más esté encerrado en su problema... Qué mal estoy, qué mal estoy, qué pobre estoy, qué pobre. No hay nadie más pobre que yo, soy el más pobre de este lugar, qué mal estoy. Eso no le ayuda en nada, absolutamente en nada. Solo lo angustia más, lo vive peor. En cambio, si estoy mal, estoy, es, es decir, si él piensa, bueno, estoy viviendo una situación de mucha pobreza, pero bueno, es porque yo en el pasado no practiqué generosidad no fui generoso y por eso ahora no tengo dinero, no tengo nada. Y entonces, cuando realmente se da cuenta de que lo que está viviendo es consecuencia de sus propios actos, que él mismo hizo, él mismo se creó esa pobreza al no ser generoso en el pasado, pues entonces dice, pues ahora, más vale que empiece a practicar generosidad para que ya no tenga que volver a vivir esta experiencia de pobreza tendré que ser generoso y empieza a practicar generosidad, por lo menos a nivel mental, de desear dar al otro, dar al otro, y aunque no esté dando materialmente porque no tiene, pero el hecho ya de desear dar, de generar el pensamiento de dar, ya está practicando generosidad. Porque se da cuenta de que uno mismo creó la pobreza, uno mismo también puede ir creando la riqueza cuando empieza a practicar la generosidad. En, en cambio, si se empieza a preocupar, a preocupar, a preocupar, pues solo se, al final, se va a enfermar. No solo ya tiene su pobreza, que la está viviendo más, sino por la preocupación, por sentirse el más pobre del mundo, el que peor está, el que peor la está pasando, pues incluso físicamente, cuando hay mucho problema a nivel mental, también se refleja en el cuerpo y termina enfermándose y poniéndose peor. En cambio, si, si logra ver qué es resultado de sus acciones, si logra ver qué es resultado de sus acciones y qué es resultado de esa pobreza, es resultado de su tacañería en el pasado, entonces va a decir, bueno, pues, esa tacañería ya la estoy viviendo el resultado de eso ahora, ahora practico generosidad y entonces tiene una mente mucho más abierta, una mente más relajada, más abierta, que le ayuda también a encontrar opciones, para salir de ese estado. Porque cuando hablamos de generosidad, no es no está limitada la práctica de generosidad a cuando tienes algo y, y darlo. Incluso cuando incluso cuando no se tiene nada. Se puede seguir practicando generosidad porque se puede dar con el pensamiento y, y por lo tanto no hay nada que pueda limitar nuestra generosidad. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Y no solo eso. Y, y bueno, pensando así, también nos está ayudando a tener mayor tolerancia y una mejor actitud ante las dificultades que se nos presentan en la vida. Porque en la vida se nos presentan muchos problemas. Y muchos de esos problemas es debido a la insatisfacción a la envidia, al enfado. Entonces hay que aplicar lo opuesto, hay que desarrollar esa satisfacción, practicar la paciencia, practicar la bondad, tratar de ser mejores personas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

hacia lo bueno, la bondad. Entonces, así es como nosotros, nosotros mismos, nos estamos protegiendo. Porque es verdad que a veces tenemos una figura que simboliza esa protección, aquello que nos está protegiendo, salvando, nuestro refugio. Pero el auténtico refugio, el refugio verdadero, está en nuestras manos está en nuestras acciones. Cuando nosotros logramos transformar, cambiar nuestras acciones erróneas, dirigir las acciones correctas, acciones buenas, ese cambio, esa transformación es lo que realmente nos está protegiendo. <coughs> 콜 가부싱게 망부여레 응 쿠란 기부여레 어다 지 벤저 첨부제 메지 제 제싱게지 메콘도 사부지 요소나네 테라 가부싱게 시라 민도가스 어디 선가 다라 라데진데 메야 데지 소부스나 어다 상불이야 단지샤 계심시부레스 Y nosotros lo vemos también en la vida diaria cuando cuando vemos A una persona que tiene mucha paciencia, que es una persona muy bondadosa, ¿qué pasa? Pues es una persona que es querida por los demás, que los demás la lo estiman y es una persona que está feliz consigo misma y quienes lo rodean pues también se sienten feliz y a gusto con esa persona. Y, en, y claro, si una persona está bien y, y los demás están a gusto y feliz con esa persona, pues la gente, como está a gusto con ella, pues quiere agradarle y, y le, le, le hacen, le dan cosas, le hacen ofrecimientos, le dan cosas pues porque se sienten felices con él, con su compañía. Y es gracias a que esa persona tiene una buena conducta, es una persona bondadosa, es una persona paciente, y eso es, trae el gusto de los demás y los demás quererla agradar a esa persona. En cambio, si hablamos de alguien que se enfada con cualquier cosa, que tiene muy mal carácter, ¿qué sucede? Los demás lo evitan, tratan de alejarse y evitar mucho el contacto porque no nadie se siente a gusto con una persona que se altera a la primera y que empieza a enfadarse por cualquier cosa. Así que nosotros mismos podemos ver en nuestra sociedad cómo nuestra propia felicidad está en el momento en que generamos esa bondad. Nosotros somos felices, los demás comparten esa felicidad y a fin de cuentas eso trae una vida mejor. Y cuando hablamos de convertirnos en buenas personas, es como lo que Nagayuna nos, nos ejemplifica a través de la fruta, los diferentes tipos de fruta. Es la bondad para explicar el tipo de bondad que hay que desarrollar. Qué ¿Mm? cargo José. José, ¿qué se refiere con la analogía de la fruta? Que lo mejor es la fruta madura por dentro y por fuera, eso es lo mejor. Es decir, si nosotros vamos a desarrollar esa conducta buena, debemos de ten, tener la tendencia a ser como esa fruta que es madura por dentro y también por fuera. Que es decir, que esa bondad la llevamos por dentro y también se está expresando por fuera con nuestros actos. Porque lo peor, lo peor es aquel que es como una fruta que es inmadura por dentro pero por fuera parece madura. Ese sería el peor tipo de persona, aquel que por fuera parece que sí es toda bondad, toda dulzura, pero y su manera de hablar, de expresarse, pero por dentro, por dentro en sus pensamientos lo que está pensando es cómo me engaño a esta persona, cómo puedo dañarla, cómo puedo eh, manipularla y entonces, claro,

Un tipo de persona así que es inmadura por dentro, aunque por fuera parece muy madura, eso es para tirarlo, eso es para tirarlo, para, para deshacerse de ello, porque es incluso peor, porque eso que se está haciendo, esa aparente conducta buena, pero por dentro pensamientos negativos, eso es lo que le llaman un Dharma negro, una, una, un camino espiritual negro. Porque por fuera sí muy bonito, pero por dentro no lo lleva. Mm -hmm. Y eso es lo peor. Y eso hay que tirarlo. Mm -hmm. Hablamos de ser mejores seres humanos. Hablamos de ser bondadosos. Pues esa bondad, esa conducta buena es a través de lo que llamamos nuestras tres puertas. Aquel que logra que a través de sus tres puertas se comporte de manera bondadosa, entonces es una persona que está creando felicidad para esta misma vida. Y bienestar también para las vidas futuras. Mm -hmm. Y esa conducta um, de la cual estamos hablando, a través de estas tres puertas, hablamos de la conducta a través de nuestro cuerpo, de nuestra palabra y los pensamientos. Y el tipo de conducta que debemos de abandonar con nuestro, que hacemos con nuestro cuerpo, son tres tipos de conducta a abandonar. Cuatro conductas a abandonar que realizamos con la palabra. Y tres conductas a abandonar que hacemos con nuestros pensamientos. Mm.

Cuando nosotros evitamos cometer esas conductas es virtud y cuando nosotros caemos en, com en cometer esas conductas eso es negatividad. No significa que solo existan estas acciones negativas y además dentro de esas negatividades pues también está eh, diferentes grados. Pero el hecho de que se clasifiquen en estos grupos es para que nosotros por lo menos tengamos una idea general de lo que son esas acciones negativas, una idea general de cómo evitar esas acciones negativas y evitar esas acciones es virtud y el caer en esas acciones es negatividad. Esa presentación general es para por lo menos tener una idea de qué es virtud, de qué es negatividad y también para que nos demos cuenta cómo las acciones negativas traen sufrimiento, malestar y, las, y el evitar las acciones negativas, el cultivar la virtud, trae bienestar y felicidad. Mm. ¿Cómo se llama el chico que está detrás de José? ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. Bueno, dice es la como no me acuerdo muy bien de estas acciones, se me olvida, a veces la memoria me olvida, si ¿sí me puedes ayudar a recordarlas. Ah, y espero que des una buena respuesta. Entonces... ¿Cuáles son las acciones a evitar que hacemos con el cuerpo? Hemos dicho, son tres acciones o conductas a evitar con el cuerpo. Con el cuerpo. Eh, si no me equivoco, trataré de ayudar. Eh, el robar es una. Eh, ya me he quedado en blanco. <laughs> eh. no, 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 no recuerdo ahora mismo. Yeah, yeah. ¿Eh? Socio, ¿Eh? De hecho, también van en orden. ¿Cómo? Primero, matar. Matar, correcto. Matar. ¿Eh? Segundo, robar. ¿Eh? In y con, eh, infidelidad también. ¿Eh? Que no. le llaman conducta sexual incorrecta. ¿Eh? mingdi shen, 그 shen kuy nezhu shen nezhu shen ta ngune toos lobyon shayabay na nganzo soo joo na ini ndre bu karikarik yungudu, kacay paar nengudu noo tinregi ta gajay na ndre shen bangu yawarayas waa tinregi shen toos samdaa ni ini taa ini miriyabu yungu Es, es importante en primer lugar, por lo menos, conocer los nombres, sabérselos. Primero, porque ya sabiéndolos luego te vas a investigarlo. Bueno, el matar, ¿a qué se refiere? Ya vas viendo los detalles de esa acción de, de matar. Ya lo vas estudiando, lo vas leyendo, como también vas investigando los resultados que trae consigo la acción de matar. Todas las desventajas, inconvenientes, el daño que a fin de cuentas estás creando al cometer la acción de matar. Y cuando uno lo va, lo va investigando, lo va reflexionando, lo va pensando y dice, tiene razón, no está bien, esto, va a esto estamos haciendo daño a otro ser, obviamente, y, y eso va a traer resultados negativos. Es una negatividad que a fin de cuentas a mí me va a traer consecuencias negativas y entonces dices voy a de dejar de hacerlo no ya veo que es algo incorrecto y entonces también vas investigando que cuando uno va de, de, abandona la acción de matar todos los beneficios todas las cualidades que eso trae consigo y es así como uno lo lleva a decir pues ahí tiene razón voy a dejar de, de voy a evitar el matar o no voy a volver a caer en una acción como la de matar y eso ya es cultivar la ética, hmm. porque cuando hablamos y se dice constantemente, hay que mantener una disciplina ética, hay que cultivar la ética, pues ética significa el evitar cometer en este caso estas tres acciones negativas. El evitar cometerla eso es cultivar la ética. Hmm.

Y eso significa, bueno, esta es la acción de matar. Cuando se comete esa acción de matar, ¿qué resultados va a traer? Y eso también lo investigas tú, lo vas estudiando, lo vas leyendo, y ves todos los resultados negativos, las diferentes consecuencias que trae el acto de matar. Y también ves cuando uno evita matar, todos los resultados positivos, todas las condiciones positivas que trae consigo. El evitar, el matar. Y eso, bueno, ese es el primer paso a dar es conocerlas para luego estudiarlas, investigarlas y así generar en nosotros la certeza de por qué no debo hacerlo y, y la necesidad de ir evitando esas acciones. ¿Sí? Luego, Yaritza, dime las, cinco, las cuatro conductas a evitar con la palabra. Es.

Gyakzi shaya dhe pya sosoke gyengi swara chigadu kwaas. Mwa dhinra chen dhe chen dhe chen dhe mii chanjo mewa. Pya naa mii gyakzi shaya dhe shaya dhunga dhe kaja thangku shaya naa laa. Sui shaya gudu, sui shaya gudu, sui naa kwaya shaya gudu, sui naa. pues sí, estas son las cuatro acciones de la a evitar con la palabra y el hecho de hay que ir pensando en cada una de estas cuatro ir viendo lo, cuando uno evita esa acción como por ejemplo el mentir cuando uno evita el mentir qué resultados positivos va a traer qué beneficios va a traer y las desventajas o inconvenientes de seguir cometiendo esa acción negativa, como por ejemplo el mentir. Cuando una persona, hay personas que se pasan la vida mintiendo, es casi que es parte de su personalidad, algo que les caracteriza, mentir, mentir, mentir. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando dicen la verdad, es difícil creerles. A lo mejor alguien dice, fulanito ha dicho tal, tal cosa. y dice, han dicho tal, tal cosa. Dice, ¿quién lo sí. no ha dicho? Pues fulanito. Uh, pues a ese ni hay que creerle lo que dice. Y a lo mejor es verdad. Y vemos cómo, vemos en esta misma vida, cómo una persona que se la pasa mintiendo, llega un momento en el cual su palabra deja de tener fuerza. La gente deja de creerle, deja de confiar en esa persona. Entonces... <risa> <risa> entonces... Claro, es, y eso es lo que, lo que vemos en esta vida. Y falta ver todavía las consecuencias negativas que trae el mentir. Es para que nos demos cuenta cómo el mentir trae consecuencias negativas. En cambio, el evitar la mentira, las consecuencias positivas que este trae. Y así, cuando vemos las ventajas de uno, las desventajas del otro, y entonces ya tenemos mayor seguridad de, de por qué hay que evitar esa acción negativa. Y yeah. ellos son desconocidos. Como he pedido ayuda, entonces, si me puedes decir las, las ¿no? tres acciones a evitar con el pensamiento, con la mente: codicia, malicia y negar la ley de causa y efecto, las cuatro nobles verdades, etcétera Lotta. entonces, ni a <laughs> atender la <laughs> verdad. Anzu kashaya ngen 되게 nante kye yache 음 lagi yoyos, rwa, kong te yinza, te aliyo ngen, changa de ngen goroyos, changa de ngen re 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 ne zu ma shen goroyos, ma shen e nye chawa, ko ka nye, sungu yo, sung, sungwa pionde karindo, Uh -huh. y, eh, si, eh, si ahora os pregunto, es simplemente para que lo penséis, para que vosotros mismos lo, se les grabe en la mente. Primero, primero, lo primero que se les tiene que quedar grabado es el número. ¿Cuántos son de cada uno? Porque una vez que ya tienes el número, entonces ya empiezas a buscar su nombre. Y el segundo paso es saberse los nombres. Y así es importantísimo porque ya con el mero nombre que te lo sepas ya sabes que esa conducta hay que evitarla porque si uno evita esa conducta ya luego uno se pone a, a pensar bueno si yo evito esta conducta qué cosas buenas va a traer qué beneficios me va a traer y si yo caigo en esta conducta qué resultado qué consecuencias va a traerme para mí el, el, si yo cometo esas acciones. Y eso es practicar, porque si siempre se habla de hay que practicar, practicar, precisamente eso es practicar, sabérselos, conocerlos, porque entre más lo sabemos, mm -hmm. más los conocemos, ya estamos más alertas de lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. es mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

Por un lado está el obtener un buen renacimiento y la otra meta es el bien definitivo. Pero incluso aunque, aunque estemos buscando el bien definitivo, la base para poder conseguirlo es, es esto de lo que estamos hablando, el evitar las 10 acciones no virtuosas. No es que estemos hablando de temas diferentes, la base es el escalón por el que hay que pasar para poder... Seguir al siguiente escalón está todo escalonado, está ordenado. Hay que dar esos pasos previos para poder llegar a la meta que estamos consiguiendo. Por eso es tan importante, porque antes que nada hay que asegurarnos de que podamos tener un buen renacimiento después de esta vida para que podamos estar bien. Y por eso hay que precisamente, por eso hay que conocer cuáles son estas 10 acciones no virtuosas, por lo menos saberse las primero por nombre, después ver como eh, las consecuencias que trae consigo si yo caigo en estas acciones, cada una de estas acciones, ¿qué resultados van a traer? Y si yo evito cometerlas, si yo me abstengo de cometer esas acciones, cada una de estas acciones, ¿qué resultado es lo que me van a traer? Mm -hmm. ¿Qué beneficios trae consigo? ¿Qué Ah, trae?

En resumen, en esta vida, cualquiera que sea nuestro problema, grande o pequeño, que nos está afligiendo, hay que, hay que verlo con cabeza y pensar, bueno, tengo este problema y cuestionarnos, ¿tiene solución? ¿Hay una manera para poder resolver este problema? Y si tiene solución, si hay manera de resolverlo, entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué angustiarse? Si puede resolverse mejor, busco resolverlo, busco solucionarlo. E incluso, suponiendo que sea un problema que no tenga solución, que yo no pueda solucionarlo, que no esté en mis manos solucionarlo, pues también, ¿para qué se preocupa uno? Porque entre más me preocupo, más me angustio, pues más hago, más empeoro yo la cosa. No sirve de nada, no me ayuda en nada a preocuparme, solo empeora el problema. Y si ese problema que me aflige no tiene solución, es porque yo en el pasado pues algo hice. Al en las vidas anteriores pues no me porté muy bien, cometí errores, cometí negatividades y ahora pues estoy viviendo las consecuencias. De mis propios actos. Pero está bien que ya esté viviendo la hora, que esté madurando ahora, porque significa que esa mochila que llevaba a cuesta, donde ahí tenía todas esas negatividades, al estar madurando, a estar viviéndola, significa que ya están saliendo de la mochila. Al salir de la mochila, pues ya llevo una carga más ligera, ya son menos los que tengo que. esas experiencias desagradables que tengo que vivir, ya son menos, ya las estoy viviendo. Y eso lo podemos aplicar en cualquier tipo de problema, ya sea económico, ya sea un problema a nivel físico, a nivel mental, cualquier que sea nuestro problema. Hay que darnos cuenta de que, y es como el budismo lo, lo trata de manejar, porque si, si el budismo nos dice, no te preocupes, no hay que angustiarse, no sirve de nada angustiarse, es resultado de tus propias acciones. Ya está madurando, es una carga menos que llevas, ya maduró, ya te lo has quitado de encima. Y si uno logra aplicarlo de acuerdo como el budismo nos lo explica, pues entonces es como se si consigue una mente muy tranquila, muy relajada, a pesar de las dificultades que están viviendo. Ya no se agobia, ya no se aflige. Tiene un, puede mantener una mente más, más, más relajada. En cambio... Si más me preocupo, más me angustio, pues más estoy empeor empeorando la situación. ¿Qué Son de cambio con Pero nada, es que tenía la idea aquí, pero nada más con ver a Carmen cómo se estaba moviendo la cabeza y si también no distraída. Ya me quedé en blanco. Para que nosotros podamos mantener una mente estable, mantener una mente bien a pesar de los problemas que estamos viviendo, para poder mantener bien nuestra mente, hace falta tener una fuerte convicción en la ley de causa y efecto. Y para que nosotros podamos cultivar y tener esa fuerte convicción en la ley de causa y efecto, hace falta estudiar y lo digo de verdad, entre más lo estudiamos, más creemos en ella. En la sí. ley de causa y efecto. Y para, para, para estudiar la ley de causa y efecto, para conocerla, no hace falta ser budista. Uno no se tiene que convertir al budismo. Todo el mundo podemos estudiarla, investigarla, conocerla. Y es que en la medida en la cual conocemos la ley de causa-efecto, la empezamos a estudiar, a, a conocer, entonces nos, nos puede traer mucho beneficio en nuestra vida. Y no hace falta ser budista para ello. Mm -hmm. Mm -hmm. 내가 thápú thú khuás lehá rá, tí lopchón xéhé bachéñ chéhé réxhé, tí na xéngé chudón réhé búy nám xáhé lopchón xéhé suná, sémdé, ká chéhé bú xóxhé réxhé, sémdé, ká réhé chéhé náñ réhé dhónggé réxhé. Péná thángdé tó yóxhé, mí lopchón yaqbú yénggé chéhé tá chéhé dháá mí, 어다 changu chaya masu sikir wasi taa, taa ten nganzuon jik ten shunir riz. Tsaaya, taa ken zam 그 mishyo, tsaaya changu masaya ma riz. Ko gyo di saa ma saagi, rabu 레가 ma dhru riz. Sendei chen chayal dhru ma riz, baya chaati. Uh -huh. Ndaga 독자 샤스 시그르 땅즈 다 덴데 용왕 몽고르스 모네 전에 섬던 돈스 겐섬 레미쇼 자에 규디 조조 사사르 어데서나 조조레 갈레 비베 그제 남도 강엔데 수수수 세야여스 강이면서 하여스 다 규덴데 위지 유노 데데 여르스 이 Es necesario el estudio para que surja esa convicción en la ley de causa y efecto. Hace falta estudiarla. Y es como, para poner un ejemplo, cuando una persona sabe el inglés, sabe francés y, y, y sabe otros idiomas, tiene más oportunidades para encontrar trabajo, porque tiene más que ofrecer, tiene más herramientas para poder conseguir un puesto de trabajo. Y, y precisamente la ley de causa y efecto, entre más lo estudiamos, más lo conocemos, es lo mismo, nos, ha, nos abre más nuestra mente, nos da más posibilidades y más herramientas para poder utilizar en los momentos difíciles. Podemos recurrir a, a, a varias cosas que abren nuestra mente, no nos encierran, nos abren. Y, y es verdad que en la vida a veces encontramos situaciones en las cuales... Por ejemplo, hay una persona que estudia muchísimo, tiene muchos estudios, otra que no estudia nada, y los dos se presentan a, a, a una posición. Y el que nunca estudia nada, el que no tiene formación, gana el puesto. Y el otro no se lo gana. Y uno puede decir, pero ¿y ahí de qué? Pues es, suceden cosas así. Y algunos pueden decir, sí, claro, es nuestra sociedad que es corrupta y demás. Pues el hecho de que vivamos, el hecho de que alguien con la formación no encuentre un puesto, no, no haya pasado la oposición, es verdad que las, están las condiciones, pero el hecho de que no lo consiguiera no solo está por la condición que se presentó, sino porque no había creado la causa para tener ese trabajo. Entonces, si la causa no está, nada más falta que se presenten las condiciones para que esa para que esa no madure, no suceda. Al igual que, por ejemplo, también se da casos en los cuales a una persona la despiden del trabajo y estamos hablando de alguien que trabaja muy bien, que es muy eficiente, muy comprometido con el trabajo, pero lo despiden. En cambio, se queda aquel que es irresponsable, que hace las cosas mal hechas, que siempre mete la pata, pero es él que se queda. Entonces, si lo vemos de fuera, vemos un tipo de, de injusticia que pasa ahí, la sociedad y demás, pero en realidad es eh, la condición, solo son la condición. El hecho de que tengamos ese trabajo o no tengamos ese trabajo, que nos despida, es resultado de nuestras propias acciones, lo que nosotros creamos en el pasado. Si no teníamos la causa para tener ese trabajo, no lo tenemos aunque se presenten las condiciones, no madura la causa. Y si tenemos la causa para que nos despidan del trabajo, aunque hayamos hecho un trabajo estupendo, si la causa está ahí, está, está madura. Entonces, las condiciones se presentan, que hacen que madure una causa u otra, pero el que lo vivamos o no, no solo está de las condiciones que se presentan, sino de las causas que nosotros hayamos creado en el, pa en el pasado. Por eso, ante los diferentes problemas que se nos presentan en la vida, si nosotros tenemos esa, es, ese conocimiento de la ley de causa y efecto, pues no nos agobiamos tan fácilmente y podemos encontrar un estado mental apacible a pesar de las dificultades que se nos presenten en la vida. Mm. Y en esta misma línea, en base a esto, hay un dicho tibetano que dice, si tú quieres saber qué tal te portaste en tus vidas pasadas, solo tienes que observar tu vida actual tu realidad actual. Y si tú quieres saber qué tal te va a ir en tus vidas futuras, solo tienes que observar cómo se encuentra tu mente. Y tiene mucho sentido, porque si tú quieres saber qué tal te portaste en las vidas pasadas, si fuiste bueno o malo, cometiste negatividad, a ver tú simplemente tienes que ver tu realidad actual, tus vivencias actuales. Y tienes muchos problemas, menos problemas, el resultado de lo que hayas hecho en el pasado. Entonces, viendo tu realidad actual, sabrás tendrás una idea de qué tal te portaste en las vidas pasadas. Y si tú quieres que en las vidas futuras, que en el futuro pueda haber bienestar, felicidad, pocos problemas, o, o si en la vida futura te van a venir muchos problemas, muchas dificultades y demás, ¿cómo saberlo? Pues simplemente observa cómo se encuentra tu mente, cómo es tu mente, virtuosa o negativa, y así sabrás, tendrás una idea de cómo te va a ir en el futuro. Uh -huh.

En resumen, lo que el consejo es traten de ser felices en esta vida, traten de cultivar esa felicidad, traten de ser buenas personas y traten de conocer y desarrollando conocimiento y de aquello que vamos conociendo ver qué es negativo, qué es virtuoso para entre más lo conocemos, pues más podemos irlo dejando atrás la negatividad e ir cultivando más la virtud. Ese es el mejor consejo, que traten de aquello que ya van conociendo, aplicarlo en su vida. Y si ya conocen lo virtuoso o lo no virtuoso, pues irlo aplicando también en la vida. Muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta, podemos hacer una o dos preguntitas. A todos les ha quedado muy claro por lo que veo. <todic Jungle> Todas las dudas han desaparecido. <todicble> <todic <jungle> Rokunanda shila lacho Jesús y es una mecuserra de Nankatri lecho y que bata los ante metro mesamzunki, roemos tatun y dam guru rana manda la Página dos treinta y seis, estrofa cinco. 조조 지인 자베게와 비데던 조아불아나베노 퀘보라지수 로산다파이 템베닌부른도세지오 조유스 엠조르보제마케파나케주지 퀘와냠밤마이 코노콘도베와요

Oh do.